Aquí está. El que lo marca es Alcaraz, recientemente conectado. Hay tiro de esquina, ¿no? Sí, señor. Hay tiro de esquina. Despeja Rocas. Está habilitado Coudet. Está habilitado Coudet. ¿Qué pasa ahí? Coudet le pifió. Coudet sigue. Coudet gana y recupera Alcaraz. De poca reacción de Vélez. Precisamente de Alessandro, bien puesta para Cabenagui, sigue Cabenagui, lleva a Cabenagui, quiere pero no puede. Se estaba recuperando Alcaraz, marcando abajo. Coudet a su derecha, allí va Coudet, Alcaraz es el que lo marca. Sigue Coudet, el Vichy está en el área, Cabenagui también, Fernando también, Zapata. Acaba para Delgado, me gusta Miglioni que por la derecha, el tema que lo veía Delgado, Garimiano, Alcaraz, anda bien este pibe, Martínez, paró de Garimiano, está por el segundo palo, el centro venía, había rebotado el hombre de Vélez, pedía en mano, Alcaraz, muy dolorido Jonás Gutiérrez, sí, marcaba Furio con golpe de cabeza, y a correr, ahora Román Díaz que viene por el sector derecho, muy bien, bajo Alcaraz. Delgado y Díaz, Díaz adentro, en el área ya para Miñini, Miñini devuelve a Díaz, vendrá el centro, tirándose al suelo, marcaba Alcaraz. Cobró infracción en perjuicio de Alcaraz el árbitro. Ataca Chacarito, un gicio para el pique de Romero, va a cruzar Alcaraz, abajo. Pelota afuera, saque de banda para Chacarita. López Rojas, se va a frenar López Rojas, el pelotazo largo, por acá va a aparecer Monsalvo, llegó bien Walter Alcaraz. Sí, está nuevamente con 11 Vélez. Suplente de Talleres, señor Pinzón. Marco. Luis Cubilla, el Oriental. Casi por adopción. Vélez y Boca. A buscar esa pelota va el Tati Busto Montoya. Ahí va también Fabricio Fuentes. Va Busto Montoya arriba de cabeza Alcaraz. Está empecinado la noche. Cometer errores en esa zona. Sale con la pelota la vieja Moreno, el que estaba buscando otra vez era Isidoro Alcaraz, había entregado para Centurión. Enojado, que le expulsaron uno, que le amonestaron a varios. Díaz ahora va más de punta, con el ingreso de Huguito Morales, que mete para Ibarren, estaba sacando de cabeza y en palomita Alcaraz. Centurión. Acaba el Chelo, marque y quita Bustos. Ganó Busto, la juega Busto, viene la pelota para Roberto. Ahora, jugando Matías Donet, este vez está en la derecha, le quitó bien esa pelota Alcaraz, la tiene. Había reventado Aguirre, el que marcaba a Castillo era Alcaraz, termina recuperando bien Alcaraz. Acá González, Alcaraz, Cubiro, el Poroto. ¿No? Sí, están calentando en el córner derecho de donde ataca Vélez. El Olimpo tengo a Sandrito Navarrete, ¿no? Sí, está Alejandro del Orte, está Manara, está Tavio. Está Pellegrino con el zapó bien de la marca Esteves. El toque que vino al medio. Por acá la va a tocar Peralta. Aparece Alcaraz, ya la jugó Alcaraz. Centurión. Fueron los hombres de Racing que buscaron esa pelota para conseguir recuperarla. Horta Fuente, la tiene Alcaraz. Todavía no se armó el partido. Sin parar, ahora te cuento. ¡Bastía! Ya jugó el polaco, ya ganó Alcaraz. Ya rechazó Alcaraz. Para que se la salga. Va a hacer la pausa. Justo. Alcaraz. Barbaro que toca de primera. Fuente. Alcaraz. Ya metió todo. Acá está Alcaraz. Jonás Gutiérrez normalmente juega por los costados. Alcaraz, Bustos, lo tiene cerquita Cubero, prefiere girar, lo dejó desairado al Sergio Esteves, ya jugó para Alcaraz otra vez, acá la sacó Walter, el toque viene para Graciano, castigó fuerte, duro, abajo Vitali, recupera desde atrás, ahora esa pelota Diego Milito, pero aparece Alcaraz, juega para Bardar, otra vez para Alcaraz, que vuelve cerrado Graciano. De la mitad de la cancha que tiene el equipo local, le va buscando Cariño, traba y gana Alcaraz, le va quedando el balón para Canales, Jonás Gutiérrez. Posición al defensor, remató cruzado Viento Molini.
Respuesta para Cariñano, aguantó la pelota, se la quitó Alcaraz. Falta de Cariñano. Sí, señor. Qué suerte que salvó a Vélez Alcaraz. Me deja mandar un saludo a mi amigo Fabio Cucini, que cumple 35 años hoy, fue. Muchas gracias. A Rodrigo Faraone también, que no nos pudo acompañar aquí. Nos está viendo. ¿Cómo está ese muchacho? Pide y pide todo el día. La frena al medio para Somoza. Somoza que aguantó. Gran muchacho Faraone. Oh, bárbaro. Aquí estaba Bardaro. Que le van a mangar, ¿no? Llegando por allí a Pura Vélez con el empate. ¿Quién le empate? Defiende con tres, mira que contra mete Boca. Batalla no se entendía con Yerley. Por eso está recuperando ya uno de defensores de Vélez, Alcaraz. Lo persigue el brasileño. Le quedó marcas Alcaraz, sigue por acá con la pelota, ahora Tevez, domina Tevez, ¿qué hará Tevez? Ahí la tiene Tevez, lo toca y es penal, buscaba Tevez, muy bien en la marca, estaba ganando el hombre de Vélez, qué bien Alcaraz. Tevez, ahí va Tevez, míralo Yarley, Uglesic, Alcaraz, le podía Bataglia, Cassini, intentaba, Alcaraz que sale, sigan cambiando esta derecha que va el... Burrito Rivero, venía para él, la viene bajando primero y sacando esa pelota muy bien ahora Alcaraz, lucha Jonás Gutiérrez, le viene cayendo la pelota al poroto Cubero, la subida de Alcaraz, se frena Walter, abrió toda la maneja los mediocampistas de Vélez, pero no llegan al área de Chacarita, les cuesta, Walter Alcaraz jugando por abajo para Jonás Gutiérrez, que amagó. Va buscando Iván Moreno, Alcaraz corriendo con Martínez. Alcaraz que la tira. Y no lo echó a Pereira cuando lo tenía que echar, que cambiaba el partido. Va sacando la pelota Alcaraz. Buján. Acá salía a buscar Alcaraz. Iba para Zárate. Broly. A buscarlo Fuentes Broly. Fajardo. Cubre Alcaraz. Lo presiona Fajardo. Tiene Pesejero, va Fajardo. A Fajardo lo relaté jugando para Peñarol, ¿no? O para sí, Nacional. Contra dos de Puma. Bien por Alcaraz. Marioni. Qué libre está Íñiguez, si la toca está el tercero. Marioni se la adelantó. Y estaba cruzando Alcaraz. Tiene Burdizo, con él estaba Zárate, que es el autor del único gol que ha tenido este encuentro. El anticipo había sido de Alcaraz. Tevez. Marinelli. Despeja Alcaraz. Marinelli. Alcaraz. Insiste ahora buscando en lo alto Cubero. Gana Uglesic. La pelota le va a quedar a Ramírez, que la tira para Costela. Ganando Alcaraz, se jugó la vida. Se jugó la vida ganando. Y falta infracción, tiro libre para... tocando de primera, se desvía en Cubero, ahora la tira Alcaraz, Alcaraz, dale Alcaraz, la tira para el Cayo, qué buena pelota, la contra, será para Olimpo, largo pelotazo y a correr, va para Costela, encara Costela, Alcaraz, Alcaraz, domina Alcaraz, lo presionaban, Alcaraz, mire para Cristian Díaz, la maneja Cristian Díaz, mete Cristian Díaz, va sacando de cabeza, Alcaraz, a toda velocidad, Vecchio, sigue Vecchio, al piso para ganar muy bien Alcaraz. El contraataque a Maricero, Graf esperando, cruza Alcaraz, la echa fuera lateral, tiraba para Caprari, va a devolver de cabeza Alcaraz, la venía para Quinteros, que la corta la pelota Bustos, la deja para Brandam, lo quiere empatar Instituto, el envío en el área, de cabeza la echa al córner, la sacaba finalmente Alcaraz. Y con Garnero, sus ayudantes. Pelota larga que va para Galván. Buena, buena. Traba y marca Alcaraz, pelota al córner de Estudiantes de La Plata. Después de aquellas dos profundas de Vélez que tuvo como protagonista. ¡Ariel! ¡Ariel!